de verdad, Juan, y que tienen una técnica de inmersión muy buena. Sí, papá, sí, ya te lo dije antes, que tenían piscina semiolímpica. Hablo de inmersión lingüística, mamá. ¿Cómo? ¿Y ahora qué pasa, Juan Carlos? ¿Qué quieres? ¿Una pasta? Bueno, yo qué sé, será la matrícula. La matrícula de un Ferrari. Acuérdate lo mal que lo pasamos con el reto, Gush y el Rosso. Lo que nos costó hacerle entender al crío que todo eso significaba rojo. Y encima el pobre sin saber pronunciar la R. Sí que estamos a tiempo de mandar el colegio ese a tomar por culo, hombre. Al resto, tú les haces hueco al resto como sea. A 9.000 euros por niño y año, ¿te crees de verdad que se va a dejar alguno ahí fuera? Pues mire, el que más me acuerdo es el doble del mío. Sí, ¿por qué? Nos tiraba una biblia a la cabeza y luego nos acusaba a tíos por haberle dejado caer al suelo. Bueno, esto es un colegio privado, así que si quieren moralidad, que se vayan a la pública. Le pregunto cómo se hace la leche en polvo y mira lo que me responde. Rayando la vaca. Si es que todo comenzó el día que cambiaron los encerados por Vileda. Y mira que yo lo dije, ¿eh? Ay, con lo útil que era la tiza. Pues que se la tirabas al niño a la cabeza. Se callaba su vida, ¿eh? Pesimista la veo, ¿eh? Pues mira, sí. Sí, Daniel. Porque el señor... pues hace muchísimos años que dejó de ser algo divertido.